¿Cómo es? Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidé. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Canal 2 TV aquí en Super. Estamos en vivo hasta las 13. Se están jugando partidos para empezar a definir ya todo el cuadro de octavos de final. Obviamente que es un día de alivio, de expectativa, de una ansiedad justificada y proyectada en el tiempo, porque pasaron muchas cosas ayer, muchas y casi todas juntas, ¿eh? Un equipo que empieza a encontrar su rendimiento, que potencia figuras individuales, un técnico que toma decisiones firmes y que le terminan dando respuestas. Argentina se presentó en el Mundial, apareció, mostró chapa. Veremos de qué, nadie quiere adelantarse ni apresurarse, pero en el medio de cosas para analizar que no pueden ignorarse. Ellas son, por ejemplo, las del fixture. Argentina, ayer se lo decíamos, de pasar, y si se daban algunos resultados, lo hablábamos con Mario Yáñez, nuestro columnista, Argentina podía entrar en una llave con adversarios, con partidos que, en definitiva, no eran con grandes rivales de los grandes candidatos, ¿eh? De hecho, su rival en octavos de final será Australia, y por la llave, para cuartos de final, viene Holanda, o sea, Países Bajos y Estados Unidos. La realidad es que ayer nos cambió todo, nos cambió el semblante, nos cambió la expectativa, el fútbol nos sacudió, el Mundial nos despertó. Bueno, y es lo que te vamos a tratar de mostrar, analizar, comentar. Ayer te damos algunos indicios, era muy evidente el gran momento de Julián Álvarez, ni hablar del de Enzo Fernández, pero también el partido que había jugado McAllister lo ponía en un lugar ciertamente de privilegio también, y entendíamos que el técnico estaba tomando decisiones fuertes, y ayer McAllister fue una de las grandes figuras de la selección. A mi modesto entender, creo que, no sé si no fue la gran figura del partido. Abrió el juego, de hecho. La tentación de lo que hacen y de los goles y de las acciones que involucran a Fernández, a Julián Álvarez, también llevan a hablar de apariciones importantes. Tampoco podemos volar tan alto, teniendo en cuenta que el rival que enfrentó a Argentina aportó muy poco, que ya venía mostrando que no era un rival de gran nivel de exigencia, pero Argentina hizo todo bien y no le dio opciones, no le dio, prácticamente lo abrumó durante todo el juego. Bueno, vamos a empezar a analizar todo esto. Estamos con toda la producción, estamos en vivo, aquí en Canal 2 TV en Super, y por supuesto vamos a saludar de arranque nada más, el momento lo justifica. Vamos a arrancar con nuestro corresponsal en Qatar, hablamos de Diego Bautista, arranca la charla y empezamos a analizar la gran actuación de Argentina y lo que viene, por supuesto. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Entiendo que hay gran alivio para todos los hinchas argentinos en Qatar, ¿no? ¿Está Diego? Lo vamos a esperar un poquito, a ver si podemos reacomodar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Me escuchás? Ahora sí, señor. ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, a la Daniel. Mañana. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes para nosotros, buen mediodía para ustedes. Aquí estamos en el estadio donde la selección argentina va a jugar el próximo sábado frente a Australia, aquí en este estadio, en el Ahmad Bin Ali, donde están jugando Croacia y Bélgica. Y en este momento hay penal para Croacia, ¿eh? Hay un penal por una jugada en la que Carrasco le hace penal al número 9 de Croacia, que es el número 9 es Kramaric. El penal fue de Carrasco a Kramaric y le va a pegar Luka Modric. ¿Te parece? ¿Relatamos o no? Sí, cómo no, dale, ¿Cómo dale. ¿Cómo me ves relatando? Te veo. Bueno, se adelanta Luka Modric, le va a pegar, está Courtois, son compañeros en el Real. Hay un duelo interesantísimo aquí en el Ahmad Bin Ali, en Al Rayyan, en Qatar. Está el árbitro Anthony Taylor diciéndole a los jugadores que no se adelanten. Está Luka Modric, duelo merengue aquí en el Ahmad Bin Ali. Le va a pegar Luka Modric, con su hincha,
con su look particular, lo conoce este Thibaut Courtois, lo conoce. Algo se conoce. 30 años para Courtois, va Modric, 37 años la experiencia, era más Croacia en el inicio, lo tuvo varias veces al primero, Perisic a los 8 segundos, casi sacude la modorra aquí, casi convierte el gol más yo rápido. Yo voy por Courtois, yo soy hincha del Real, pero voy por Courtois. Sí, está ganando, te comento que está ganando Marruecos también. Sí. Ah, van a revisar el penal, lo van a revisar, Van a revisar, van a chequear el penal. Bien. Me parece que lo están llamando el árbitro para decirle que no fue. A ver, vamos a ver qué pasa. Marruecos le va ganando a Canadá 1-0. Y se está metiendo. Marruecos con entra. Este resultado se están metiendo a Marruecos puntero. Exactamente, se está metiendo. Croacia segundo. Me parece que estaba marcando un offside. A ver. Porque el penal es claro. Ah, están marcando un offside, me parece, Va a marcar un offside el árbitro. Ahora, si el offside es automático, ¿o qué está cobrando? A ver. Pueden cobrar cualquier cosa. Sí, están trazando la línea. Están trazando la línea. Y van a cobrar offside. ¿Quién observa atrás tuyo? ¿Quién nos mira? Atrás tuyo alguien nos mira. Ahí está el colega de Página 12, Adrián de Benedetti. Y lo anuló el penal, No hay penal. Revisó la jugada y no hay penal. Bueno, no va a haber duelo por ahora entre Modric y Courtois, y tampoco va a haber relato de gol nuestro. Ese es ahora el tema, no va a haber relato. Nosotros nos teníamos más entusiasmados lo del relato. Obvio. Aparte con esa remera de... El otro día vos sabés que estuve visitando la cooperativa Fray Luis Beltrán con el fútbol de salón. Y esos colores son tradicionales, Es un color del distrito, supera todas las barreras eso, ¿no? Sí, trasciende las fronteras y hablamos con unos jeques que están interesados en poner dinero en Beltrán. Bueno, Diego, ojalá, ¿no? Es una maravilla. No van a necesitar mucho, ¿eh? Vienen a Argentina y todo lo que entra se nota rápido. La verdad, ¿no? Me conformo con la mitad de lo que con el 0,000001% de lo que han puesto para hacer esta monstruosidad mundial. Absolutamente. Bueno, vamos a empezar hablando y aprovechando esta situación que te ha tocado vivir, desde mi modesta opinión, y lo dije en la primera repetición, insólito el penal que le cobran a Argentina ayer, insólito. Un penal donde el impacto es después que la pelota la toca Messi. Por ahí el tema del VAR a la hora de cobrar penales deja, y me preocupa, ¿sabes qué? Para lo que viene, para los partidos donde cada decisión te puede llevar a seguir o a quedarte afuera de la Copa. Sí, comparte. Vos fijate que en este Mundial la Argentina ha sido beneficiada dos veces. Sí. Porque en el primer partido contra Arabia, el penal es un penalcito que le hacen a Paredes. Sí, señor. Tranquilamente es un penal de VAR. Y el de ayer es un penal de VAR que me parece que el arquero no tiene ninguna intención de tocar a Messi. Totalmente. Incluso Messi ya había cabeceado afuera. Me parece que no fue penal. Y después se hizo justicia, más allá de que hubiésemos preferido que Messi convirtiera. Seguro. Más por el contexto, ¿no? Que se convirtió en el jugador argentino con más presencias en la historia de la Copa del Mundo, superando a Maradona. Messi decía algo ayer después del partido, me quedó la frase que dice Maradona estaría contento, dijo Diego, estaría contento de que yo lo haya superado en cantidad de partidos. Así que bueno, ahora va por el récord de Lothar Matthäus, que tiene 25 partidos. O sea que tiene que jugar al menos 3 partidos más Messi para alcanzar al alemán. Vamos a hablar en un ratito de eso, de lo que puede jugar Argentina hacia adelante, pero quiero que analicemos, a ver, te quiero preguntar desde la distancia, importante marcar creo que la señal de decisiones firmes que está tomando el técnico, gran protagonista el técnico de este momento de Argentina en la Copa del Mundo. Sí, vos sabés que es algo que no solo se valora entre los colegas argentinos, sino también a nivel internacional. Le ven un pulso muy importante. Alguien me dijo ayer, lo que está haciendo Scaloni es una mezcla de Bilardo y Menotti, o sea, no le tiembla el pulso, el equipo juega bien. Totalmente. Pero a él no le tiembla el pulso si tiene que hacer 4 cambios
como los hizo ayer, o dos cambios como los hizo en el partido anterior, si tiene que sacar a Paredes, si lo tiene que poner en los últimos minutos, si tiene que sacar a Lautaro Martínez, que es uno de los goleadores del ciclo, y ponerlo a Julián Álvarez, que encima lo hizo muy, pero muy bien y fue clave. Lorenzo Fernández, muy consolidado ya como el volante central titular, lo decíamos ayer en la previa. Lleva mucho tiempo y... incluso el penal a Messi. Vos fíjate cómo lo engaña a Messi, porque lo había estudiado, pero fíjate que él amaga primero a ir a un sector, hizo la gran Goicoechea, amaga tirarse a un sector y le cambia con el cuerpo el recorrido, y ahí es donde ataja el penal, lo espera hasta firmeza, último momento. Y fíjate, Diego, la firmeza de la mano, porque saca la pelota a una mano con mucha firmeza. Tremendo, arriba, la es mala, tiene que enderezar la mano para poder tapar, ¿no? Fue un atajadón, y lo que atajó fue tremendo. Tapó, en el primer tiempo Argentina tuvo 5 o 6 situaciones clarísimas para incluir el penal, ¿no? Para ponerse en ventaja, no lo hizo, por obra y gracia del arquero, verdaderamente. Sí. Hasta un córner de Di María que casi se convierte en gol olímpico. Sí, no sé si se acuerdan de esa jugada. Sí, el camino hasta semifinales, si Argentina mantiene este nivel, se puede ver claramente allanado, ¿no? Sí, la verdad lo hablábamos ayer con unos colegas, se le han alineado los planetas a la selección argentina, porque todos pensábamos que en ese grupo B, los clasificados iban a ser Francia, jugar el sábado. Sí. Igual me quedo con jugar el sábado con Australia y no el domingo con Francia. No, ni lo dudo. Juego el viernes con Australia si quieren. No, por supuesto, sin lugar a dudas. Yo creo que Argentina es mucho más que Australia en los papeles. Lo hemos visto a Australia en el partido con Francia, un equipo muy parecido a Polonia, que se cierra atrás, que intenta salir de contra. No tiene figuras, pero sí tiene una voluntad enorme para defenderse. Incluso ese partido lo empezó ganando. Y después, bueno, Francia lo desactiva con Mbappé y con Oliver Giroud. Pero con Griezmann, que fue Mbappé de cabeza, ya después Francia termina goleando. Pero es un equipo complicado. Australia, se me viene a la cabeza aquel repechaje para ir al Mundial de Estados Unidos. Sí. Cuando se lo vamos a buscar a Maradona, ¿sí? Maradona se prepara para ese repechaje, y Argentina termina empatando en Australia 1-1 y después ganándole con un gol de Batistuta con sufrimiento, con suspenso, ¿no? En el Monumental, ¿se acuerdan? Sí, por supuesto, claro que sí. El gol de Argentina clasificó con suspenso y la verdad que con el corazón en la mano después de haber perdido aquel catastrófico 5-0 frente a Colombia, ¿no? Te quiero aprovechar para hablar de dos o tres temas que me parecen interesantes antes de dejarte observar tranquilo lo que está pasando ahí entre Bélgica y Croacia. Muy lindo partido. Como está el grupo, hasta el subcampeón del mundo se puede quedar afuera de la fase de octavos. Excelente. ¿Eh? Sí, excelente partido, ¿eh? Muchísimo ritmo. Va Croacia, va con todo, ¿eh? Y en cualquier momento te digo que anota. Bueno, si me da a elegir, quiero a Croacia en octavos de final. A ver, algunas cosas para analizar pensando en lo que viene, ¿no? Gran definición va a haber también en el grupo de Alemania, España, Japón y Costa Rica esta tarde. Sí, más tarde juega Alemania, juega con Croacia, también juega España y Japón. Hay mucha expectativa por lo que pueda pasar, porque bueno, Costa Rica tiene 3 puntos, Alemania tiene 1, Alemania está obligado a ganarle a Costa Rica. Uno a priori cree que Alemania va a ganar, pero los boricuas dieron la gran sorpresa el otro día, le ganaron a Japón, y bueno, España creo que es la que más posibilidades tiene ya de pasar de fase, tiene 4 puntos, una diferencia de gol realmente muy muy importante, es muy difícil que España se quede afuera incluso perdiendo, ¿no? Pero sinceramente es una definición de grupos también. Todos los partidos, fíjate que han sido cerrados, todas las definiciones de grupo han sido cerradas. Ayer, por ejemplo, México estuvo, en algún momento México estaba quedando fuera por fair play. Si echaban a un jugador de Polonia en el partido con Argentina,
o si amonestaban a dos más, se definen por detalles los partidos y también las clasificaciones, porque como pasó en la primera fase, creo que solamente en la primera fecha y segunda hubo dos equipos que fueron Francia y Brasil, que creo que ganaron los dos primeros partidos y el resto no pudo, o sea, o empató o perdió en la segunda fecha, así que hasta ahora ningún equipo ha sacado los 9 puntos. Sí. Ese es otro dato, ningún equipo ha ganado los 3 partidos, entonces habla de lo avanzado que está el fútbol, de cómo se ha igualado todo, de cómo se ha nivelado. Después podemos discutir si se ha nivelado para arriba o para abajo, pero está todo muy muy parejo. Tenemos que también Nobleza Obliga, si yo no me equivoco, de acuerdo a lo que he observado y lo que he leído, es cierto que Argentina juega el sábado y tiene 2 días de descanso previo al partido con Australia. Pero también es cierto que después, si avanza a cuartos de final, será el que tenga el privilegio de estar una semana de descanso para jugar el compromiso de cuartos. Juega el sábado de la otra semana. Claro, va a tener una semanita larga de mucha recuperación y además con el aliciente de enfrentar a una selección que puede ser Países Bajos, Holanda y Estados Unidos, o sea, a priori dos selecciones, y si Argentina supera a Australia de manera convincente como lo hizo ayer frente a Polonia, Argentina es más, seamos realistas, o sea, no estamos descubriendo nada si decimos que Argentina es más que Holanda y que esta Estados Unidos que hemos visto, pero bueno, después son partidos mano a mano, eliminación directa, puede pasar cualquier cosa. Sí. Pero en los papeles no es que te toca jugar con Brasil. Y después ahí sí, te puede tocar quizá España en la semifinal, ¿no? Sí. O Brasil. ¿Sabés qué? Me pongo a pensar así, digo, rápidamente, digo, es cierto que 2 días muy poco, pero esperar 7 días para ver un partido de cuarto de final me parece una locura en el Mundial. Una locura, ¿no? Ahora son 3 días y después una semana, no sé cómo está diseñado esto, pero bueno, Argentina sabe que tiene que hacer un esfuerzo ahora, que después va a tener mucho tiempo para recuperar soldados, para recuperar jugadores, para dosificar energía y para llegar con todo a ese partido, ¿no? Bien, Diego, nos vamos a tomar una pausa, pero te pedimos que te quedes ahí conectado porque vamos a retomar. Sí. Tengo que ir a una pausa y ya vuelvo para seguir analizando un poquito más esta Copa del Mundo en Qatar con Diego Bautista en vivo desde Qatar y esperando ahora con mucha ansiedad, obviamente todos por Argentina, Australia, que van a jugar por octavos de final el próximo sábado a las 4 de la tarde, hora de nuevo.